Después de ocurridos los hechos, el 19 de agosto, el despertarse al siguiente día y saber que Diego estaba muerto, y aparte de todo, saber que le estaban acusando de haber atracado una buseta cuando la Policía Nacional trató de destruirnos, de acabar con la honra de Diego Felipe, mostrando pruebas falsas, que era el conductor de la buseta y una llamada al 123. Yo en ese momento me sentía impotente de no tener nada para defender a Diego Felipe, pero con la certeza absoluta de que Diego Felipe nunca había cometido ningún delito, porque en su corazón no había maldad, ni odio, ni necesitaba nada. Por el contrario, su corazón era tan grande que las cosas materiales no las necesitaba. Cuando Felipe falleció, estábamos aquí en la casa. Esa noche era noche trasnochadora y al principio íbamos a salir a los centros comerciales, pero estábamos cansados y decidimos quedarnos en la casa, y como a las 10:40 de la noche recibimos la llamada del amigo de Diego Felipe para comentarnos que un policía había herido a Diego Felipe. Yo entré como en estado de shock. Todavía no sabíamos qué había pasado con él. Me vestí rápido, salimos corriendo. Nos fuimos derecho por toda la Boyacá hasta la 116. Y ahí recogimos al amigo de Diego Felipe, que nos dijo que Felipe estaba en la clínica Chayo, y hacia allá nos dirigimos. Cuando llegamos vimos muchísima policía. Yo digo que habían alrededor de unos 15 o 20 policías en la clínica, y mi preocupación era saber qué era lo que estaba sucediendo con Felipe. Gustavo trató de hablar con la policía, pero yo le dije que no, que primero fuéramos a urgencias y preguntáramos por Felipe. Nos recibió el médico. Nos preguntó qué era lo que estaba haciendo Felipe, que si estaba jugando billar. Nosotros le dijimos que no, que Felipe estaba pintando un graffiti con los amigos, y nos dijo que no tenía buenas noticias. Entramos, lo vi inerte, con sus ojitos abiertos todavía, y lo que le dije fue: descansa en paz, Diego Felipe, descansa tranquilo. El graffiti en Bogotá se vive de una manera particular, y es que hacer graffiti en Bogotá no se vive ni se siente de igual manera en otro lugar del mundo. Y es que, ¿cómo no va a ser así si un país como Colombia, que lleva tantos años en guerra, vive un hecho que es que un patrullero asesina a un niño por pintar graffiti, y añadirle a esto que montan toda una escena de película para cubrir los errores de una institución no tiene nombre? Nos reunimos Sones, Mactivo, J2 y el colectivo Hellcaps y mi persona para desarrollar un graffiti a manera de homenaje, usando esto como medio de comunicación para demostrar que nuestra generación es diferente y es una generación que sí tiene memoria y sí se acuerda de lo que está pasando. I hear it calling out for days.
homenajearla, hacerles un gran homenaje. ¿Y qué mejor que hacerlo por medio de graffiti? Era una de las mayores pasiones que tenía Diego Felipe. Él quería cambiar el mundo, pero por medio del arte. Yo creo que lo Entonces es muy triste que dos padres tengan que luchar durante 4 años para limpiar la dignidad, para limpiar el nombre, el buen nombre de su hijo que fue asesinado por un policía. Lo más deplorable también es que la institución pese al respaldo que ha tenido con todos estos uniformados que actuaron de mala manera, nunca se ha preocupado, nunca ha habido un general de la policía, un director de la policía que se haya preocupado por limpiar el nombre de la institución, sino que simplemente han tratado de pasar esos 4 años en silencio, un silencio cómplice, el cual desgraciadamente más adelante va a afectar mucho más a la institución. Bueno, en resumen, en el proceso tenemos 13 personas detenidas. Dentro de las 13 personas se encuentran 10 uniformados, de los cuales 3 son coroneles, el subcomandante de la Policía Metropolitana, el comandante de Suba, el subcomandante de Suba, un teniente que era el comandante del CAI, 4 subintendentes, 2 patrulleros. Adicional a eso están detenidos también el abogado doctor Hernando Ruiz, que fue el que aparentemente es el cerebro de todo el montaje, y el conductor de la buseta y la esposa, que son falsos testigos. Hemos aprendido, creo que lo más bonito que yo personalmente he aprendido, es admirar la sensibilidad que tienen estos jóvenes como artistas. Una sensibilidad muy grande, una sensibilidad por la vida, por una vida muy espiritual. Piensan mucho en los demás y es algo digno de admirar en todas estas personas que practican ese arte.